Y hasta ahora vamos a saludar al señor Calvin Dar. Después de semanas de minimizar la crisis, Donald Trump declara emergencia nacional. ¿No ha sido tarde? Sí, fue tarde por dos razones. Una es que nosotros estamos viendo que la respuesta del gobierno a esta crisis es con dos o tres semanas de retraso. Después de los otros países que han vivido esta crisis durante enero y febrero. Pero también es en nuestro sistema, cada estado tiene un gobernador que tiene el derecho de declarar un estado de emergencia estatal. Y ellos han hecho eso durante las últimas dos semanas, pero estaban pidiendo que presidente Trump declare esta emergencia nacional para que ellos puedan aprovechar de más recursos, ayuda, cooperación con agencias federales del gobierno. Y la otra cosa es que durante toda esta crisis, presidente Trump estaba tratando de minimizar la crisis para que la única cosa que tiene en su mano para sostener su argumento para reelección este noviembre es la economía norteamericana, que antes de la crisis estaba bastante bien. Y él tiene miedo de que si él declare una emergencia nacional, hay un pánico, que eso va a afectar de manera negativa la economía. Entonces, es por eso que él ha tratado de minimizar la crisis hasta este punto de declarar la emergencia nacional hoy día. Dígame, también una de las medidas ordenadas por Trump por la pandemia de coronavirus que está a punto de entrar en vigor es la restricción de viaje desde buena parte de Europa a Estados Unidos. ¿Por qué es tan polémica esta decisión? Su error en casi todo es que no tiene estrategia para lo que quiere hacer o no comparte la estrategia con nosotros, los ciudadanos norteamericanos. Y eso fue el problema con su decisión y su esfuerzo para parar viajes desde Europa. Él, durante su discurso este miércoles, no explicó bien por qué eso va a parar la crisis, porque el coronavirus está ya aquí, y él no explicó bien detalles de esa decisión, y después inmediatamente aclaró unas declaraciones de la decisión, porque él había dicho que incluye productos de Europa, pero después aclaró que no incluye productos, no incluye ciudadanos americanos, que nosotros tenemos el derecho de regresar a casa. Entonces fue muy confuso y nosotros estamos mirando la decisión. No sabemos exactamente por qué, qué está detrás de por qué tomó esa decisión y cómo eso va realmente parar la crisis. Es por eso que fue tan polémica. ¿Cree usted que Estados Unidos está fracasando en la forma como está luchando con este virus? Y también, ¿cómo deja en evidencia su sistema de salud en Estados Unidos? Yo creo que después de esta crisis, porque vamos a superar a esta crisis, nosotros tenemos un sistema muy fuerte y yo creo que eso va a ser un resultado de esta crisis que nosotros podemos responder de manera positiva para mejorar nuestro sistema. Muchísimas gracias, señor Calvin Dar, por sus valoraciones. Ha sido muy amable de su parte.